pues esto está esto está esto está más o menos funcionando voy a quitar esto voy a voy a ver que las cosas están más o menos en condiciones eh, porque si me vengo aquí debería poder verlo voy a mutear esto vaya que vaya que se sume Parece, parece que lo está Que lo está enganchando eh, No sé si... Bueno, no hay nadie no hay nadie Así que Si sí, sale publicidad la está viendo eh, Cero de cero personas Ahí a la A la locura Entonces eh, Pues no No hay nada que rascar por aquí, nada que rascar por allí a ver que tenga preparado todas las cositas. Aquí tengo la lista. Esto no es nada. Aquí tengo el editor. Esto no lo puedo poner aquí. Eh... Ay, mi café, qué bien que tengo café. Eso sí que eso sí que es grande lo del café. Pero pero bueno, eh, supongo que, que lo que tiene que hacer un streaming un domingo por la mañana de Semana Santa. Entonces eh, Pues vamos Vamos al Vamos al, Vamos al turrón O se o sea puedo dar 5 minutos más Pero que puedo dar 500 minutos más Porque Aparte de que Un streaming de maquetación La piña estará Estará No sé si es la hora De las torrijas No sé cómo funciona El tema de torrija no no, no no lo trabajo entonces, igualmente yo voy con mi con mi, con mi rollen. Si, si va bien, va bien, y si no va bien, pues, pues ya lo vemos. El último <coughs> el último día habíamos montado un L20. Eh, L20 arriba, L20 abajo. Y, y entonces estábamos viendo cómo, cómo se habían creado componentes, cómo se usaban algunas variables. Como siempre, todo esto no es como. En este vídeo lo tienes todo, ¿no? Es vamos a ver algunas cosas básicas y, y entonces yo ya lo tomo que lo, como que lo puedo seguir usando siempre y la próxima vez pues, pues digo, vale, pues vamos a montar esto, pero vamos a montar con un elemento y vamos a hacer los componentes, o vamos a hacer la variable y ya pues se van a dar a cabo. En, en cualquier caso, si, si alguien... Si alguien quiere... Ah, pues yo quiero montar esto en concreto, ¿no? Por, eh, tiene un sitio donde escribir eh, solo tiene que escribir como como los mayores tic, tic, tic. <laughs> qué triste mi vida ah, digo como los mayores porque porque la madre de un amigo cuando dice pues me escribes pues hace, hace este gesto ¿no? y lo he visto también en alguna película en, en actores de cierta edad entonces si alguien tiene si alguien tuviese un, algún problema quiero montar esto en concreto pues Tienes por ahí un enlace, lo, 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 lo pide y lo, y, lo montamos, y lo montamos ya sea en, en un episodio de esto o, o un día que nos venga bien. Dicho eso, parece ser que hay que publicidad. Entonces, para, para no para no perder el hilo, no, no sé muy bien cómo quitar la publicidad, así que me tomas. Si te mola el proyecto, eh, échate un café. Ok, sal puede hacerlo, ¿no? Eh, lo que entre por aquí va, va, va a ir sobre todo para, para las sesiones que quiero hacer de, de mil Response. Y que, que la cuenta pues, duele un poquillo, ¿no? De, la cuenta que, que tengo que sacarme, que la voy a hacer igualmente, ¿no? Pero, pero si alguien dice, ah, me mola lo que hace, aquí tienes un cafetico, pues las penas con café son, son menos. Entonces, vamos al rollo en el último día pues me vine arriba intenté montar un, un fetch porque Node no tiene fetch para desde el y pedir los datos antes de montar las páginas y aquello fue un fracaso monumental y luego ya vi por qué resulta que el event que utiliza el import le hace súper poca gracia y, al, y la última versión de fetch, la 3 eh, dice que el require ese que, que eso es ya del pasado que ellos van a import entonces lo que tienes que hacer es instalarte un fetch más más antiguo entonces, eh, mirando aquello a ver cómo funcionaba y tal, pues me he dado cuenta de que, de que el Eventy tiene su propio rollo de fetch y ahora, veremos, y ahora veremos por qué. Entonces vamos a montar el. Vamos a montar el fetch, vamos a ver qué funciona, vamos a coger los datos, vamos a hacer un, un, primero, un primer pintado de datos, vamos a ver que el sistema funciona y luego lo mejoramos. Entonces, el código. El, el bendito. El bendito. El bendito código. Eh, ¿Qué es lo que hice para solucionar lo del fetch? Pues... No sé si con esta, con esta fuente se ve suficientemente bien o se ve, o se ve más fino que, que el copete. Voy a poner, voy a poner la otra. Eh, es, esto estaba en, en fuente, ¿no? Tengo. Uh, en serio, no sé si es que no lo estoy viendo. O, o que no. O que no, lo, o que no lo encuentro. Igual me he vuelto loco. Estas cosas solo pasan en directo, ¿no? Tú, tú cambias la fuente 500 veces al día, pero de repente coge y, y, y lo vas a cambiar en directo, y, 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 esto se vuelve, y esto se vuelve loquísimo, ¿no? Le voy a quitar la, la Victor Mono, que me parece que es muy mona, pero muy. pero como, como mi estre chica y esta es como más, más gordilla y, y quizás se lea mejor entonces lo que hice fue en vez de utilizar en vez de utilizar es que me estoy moviendo y tengo el pie y tengo un pie una pierna sobre la otra y se me ha enganchado con la, con la pata de la mesa y no podía y no podía maniobrar lo que lo que hice fue ponerle una versión menor ahora me parece que van por las tres y pico pues yo cogí en otro proyecto tenía la 12 y 1 y dije ni lo pienso como esa una vez, una vez que hacemos eso, pues tendríamos que borrar lo, los paquetes de, de Node y volver a, y volver a instalarlo. Eh, NPM install o npmi. Y entonces esto se vuelve, te vuelve a instalar otra vez todo el proyecto. Como aquí tiene dos cositas, pues tampoco. Tampoco... Tampoco será nada. Una vez instalado este rollo que hicimos en en el data de requerir el fetch y hacer la petición y tal, va a funcionar. Al contrario, al contrario que, que el otro día, ahora, ahora sí. Y si no funciona, pues eh, desconecto y me voy a tomar una torrija que no me gusta. A, a lo loco. Entonces vamos a... Vamos a poner un poco más grande. Y, y vamos a arrancarlo. Lo arranco en la terminal porque tiene la, las letras que van saltando. Ah, y me hace, me hace bueno. Vale, ahora debería no solo hacer la petición, sino este console log, Este console log que hemos puesto aquí nos hace la petición y nos pinta los datos en la consola. O sea que sabemos que lo ha pedido. Que era lo que no funcionaba el otro día y ahora funciona como un tiraken Bueno, el, el, si lo queréis ver, el JSON Placeholder este es una URL donde donde hay como diferentes tipos de, voy a ponerlo mejor así, donde hay diferentes tipos de, de JSON a los que puedes, o sea, de información que puedes pedir y ellos tienen como endpoint fake y, y, te, lo, y te lo dan, ¿no? Entonces, eh, por, no montar, por no montar otro, otro, otro royal, que es una petición muy fácil solo, solo para verlo. Eh, esta URL nos devuelve un JSON de tarea y tiene el user ID, el, un identificador, el título y si está completado o no. Hay, hay algunas que, que efectivamente están completadas como esta, como la 60. ¿Qué vamos a hacer? Pues aquí ya la hemos, ya la hemos pedido. Y, y en consola la hemos pintado por lo menos para saber que nos llega entonces esto lo vamos a quitar porque, porque no hace falta y vamos a dejar esto pues, un poco más bonito ¿no? ya que estamos utilizando funciones flecha pues vamos a dejarlo ahí eh, chiquitico chiquitico vale, esto lo que va a hacer es que en en el en la, nos va a crear una variable global todos que dentro va a tener lo que tenga esto si, si, lo volvemos, si lo volvemos a cargar, esto es un esto es un array de objetos. Pues entonces dentro de todo va a haber un array de objetos. Entonces vamos a, vamos a verlo. El, el proceso va a ser el siguiente. El elemento pide los datos. Cuando tiene los datos, se va, se va a montar las páginas. Aquí, eh, Paquito, pues realmente no nos soluciona mucho. Pero en index, por ejemplo, que tenemos a esta, a esta criatura, se lo vamos a abrir para ir viéndolo. ¿Vale? En index lo que podríamos es pintar la lista de, de tareas. Podríamos saber cuántas tareas hay. Podríamos decirle, habíamos dicho que en la variable to do, porque es el nombre del archivo, se crea. Se crea. O sea, con el nombre del archivo se crea una variable global. Que podemos hacer desde cualquier sitio y, y ahí tenemos pues, la respuesta. Entonces podríamos ver la longitud. No sé si lo he escrito bien. Creo que se escribe así. Bueno, uno, uno está bien y otro está mal. Lo ponemos y si pinta. ¿Vale? Pues aquí tenemos que, que hay 200 tareas. Que hay 10, sabe? Bueno, da igual. 200, 200. 200 está muy bien. Entonces ahora vamos, vamos a pintarla. Vamos a decirle, oye, eh. Vamos a poner aquí, yo qué sé, eh, vamos a poner un h1 y vamos a ponerle, vamos a ponerle, vamos a ponerle un código, o sea, ya que, ya que estamos maquetando bien, vamos a maquetar en condición. Vamos a hacer una sección que sea tudor por ejemplo, y dentro de la sección vamos a poner aquí un, un título. Y esto va a ser eh, mis tareas, mis oraciones. Pero con C. Venga. ¿Vale? Ya lo que queremos tener aquí es pues, nuestra lista de tareas. A, a, lo... a la locura. Luego, 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 luego igual podemos ver si, si nos interesa hacer un UL o un OL, ¿no? Pero, pero venga. En principio vamos a poner un UL y le vamos a poner una clase porque nos hemos criado en una cueva de serpiente y se va a llamar eh, pues list por ejemplo así eh. y ahora tenemos que escribir la la criatura vamos a escribir una criatura por por cada por cada ítem por cada ítem que haya eh, voy a abrir voy a ver si lo puedo volver a abrir aquí está lo que queremos es que eh, queremos escribir eh, en principio el nombre de la criatura. Eso no nos no parece bien. Entonces, en, en un use, que es el, el sistema de plantillas que estamos, que estamos usando, tenemos, tenemos el for. Y entonces el for lo que hace es que cualquier lista pues te la, te la itera así, uno detrás de otro. Entonces, vamos a decir que vamos a llamar a, a, a tarea a cada criatura que haya dentro de tu. Que es el nombre de la variable donde están, donde están las criaturas y aquí vamos a decir to todo item o todo item, por ejemplo y ahora de primera vamos a pintar el nombre de primera vamos a pintar el nombre ahí solo para ver qué se pinta no luego, luego lo pondremos luego lo pondremos en condición entonces cómo se llama el nombre pues se llama title pues será eh, task que es donde estamos almacenando cada criatura, punto Titan. Y si lo hemos hecho medio bien, nos tienen que salir eh, 200 criaturas. No sé si son 200, bueno, pues le, lo, lo llamamos L, y nos vamos al último, 200, como 200 soles. Y ya, la, y ya, la, ya las tenemos. Ahora mismo, del, del esquemilla que me hice, eh, hemos bajado la versión del fetch y hemos pintado la lista. Entonces, una cosa que molaría eh, hacer es utilizar el El fetch Ahora mismo, cada vez que yo que yo guardo, vuelvo a ejecutar todo el proceso. Con lo cual, cada vez que guardo un archivo, vuelvo a pedir los datos, vuelvo a coger los datos, vuelvo a pintarlo, vuelvo a recargar el navegador. Eso tiene. O sea, está, está guay. Pero si estoy utilizando una, una IP pública, a lo mejor tiene un máximo de peticiones y a lo mejor en algún momento dice chato eh, qué ha pasado aquí no lo llevas pidiendo 500 veces esta mañana se, acaba, se acabaron las tareas para ti búscate búscate la vida no que tiene que tiene todo que tiene todo el sentido del mundo no o, o a lo mejor pues yo qué sé pues las veces que estaba que estaba dando clase pues estábamos 20 personas recargando todo el rato haciendo peticiones a, a un endpoint público y era muy normal que al rato se cortasen el chorro. O cortasen el chorro para la gente de por la tarde, que eso era ya como lo peor, ¿no? Pero bueno, esas cosas pasan. Entonces, El Eventi tiene un rejacking que se llama. que se llama. Eleventi fetch Antes se llamaba Eleventi fetch caché y ahora se llama Eleventi fetch Lo que hace el en Este. En la misma petición. Solo que, tú le dices, solo que tú le dices que la quieres cachear. Entonces, todo esto igual te lo podías programar tú, ¿no? Pero. Pero. pero qué quieres que te diga? Pues, pues igual no hace falta. Ya, ya alguien lo ha hecho. Eh, a esto le dice lo que quieres pedir, el formato que te va a devolver y cada cuánto tiene que refrescar. De manera que él hace la primera petición, se lo. Se lo descarga. Y cuando pasa el tiempo, vuelve, vuelve a pedirlo y, y así está, así está guay, tú puedes ir como gestionando las peticiones. Si, si estás haciendo peticiones a un endpoint eh, local que hayas, que hayas levantado tú mismo, pues igual esto te da lo mismo. Y también es verdad que desde. Que con el fetch tú puedes cachear las peticiones. Pero que esto es como así como muy, muy elegantillo. Entonces, aquí dice cómo se, cómo se ejecuta, lo vamos. Lo vamos a instalar de, de primera. Eh, esto lo voy a limpiar un poco. O sea, lo voy a parar. Y vamos a instalar eso pero yo lo quiero. Yo lo quiero. No sé si lo estamos guardando en, en dependencia o dependencia de desarrollo. Eh, lo estamos guardando en dependencia. Pues entonces con un save va a que chuta Si hubiese justicia en el mundo nos debería aparecer aquí ahí lo tenemos entonces ahora en vez de en vez de no de no de fetch esto lo vamos a volver a arrancar eh, volver a arrancar vamos a, vamos a picar primero un poquillo y luego lo y luego lo lo arrancamos a ver vale eh, bueno veo veo que hay que hay tres tres criaturas ja. Guay eh, gracias por venir. Que es domingo y, y, y siempre, siempre da como, como una perezaca total. Bueno, entonces el, el Rayac en este se utiliza así. Como, como, dice, como dice aquí la documentación, ¿no? De, Con el require pilla, pilla es una variable y luego simplemente le dice la URL que, quiere, que quieres pedir. Y el tiempo. ¿Qué quieres que quieres lo, que lo haga? Me parece que tiene otro rollaco por aquí que estoy leyendo para decirle cómo tiene que ser el, el cacheo, ¿no? El, el, la carpeta de cacheo. En principio todo esto nos da, nos da un poco igual. Ya que, lo tenemos, ya que lo tenemos instalado, nos vamos a venir aquí a, a tú. Y en vez de este, vamos a poner este otro. Este, lo, este nos vamos a olvidar de él por ahora. Para siempre. Y lo podemos llamar el fetch o lo podemos llamar como nos dé la gana. Eh... Venga, pues el fetch yo lo voy a llamar F porque me hace gracia, pero, pero... pero da igual. Entonces aquí vamos a coger y vamos a decirle, oye, eh, yo quiero que utilice ahora el, el nuevo paquete este. El, el fetch y la URL, esto ya no necesito, ya no necesito todo este rollo. A lo mejor, bueno, luego, luego lo vemos. Entonces, esto tiene aquí un objeto de, de configuración. Y vamos a ver la, Y vamos a ver lo que quería voy a quitar el, el compiler de ese que lo tengo, lo tengo activado porque... Pero me da una pereza que me muero. Vale, entonces, duración. Pero vamos a poner en inglés. Que si no, que si no, 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 no le vamos no va a molar. Como esto de prueba ahí va fijo, nos da igual un día y una semana. ¿eh? Un día está muy bien. Y el, el tipo es eh, de tipo JSON, porque es lo que nos va a devolver. Y con esto tenemos más que de sobra. Si hubiese justicia en el mundo, tendríamos lo mismo. Solo que cuando le demos a guardar. Si... Ah, bueno, lo tengo que arrancar. Si no, si no lo arrancamos, podemos estar aquí mirando la pantalla hasta mañana. Eh que no que no que no, que no iba a funcionar ahora cuando bueno y es, bueno, es, que, es que todo es, que es todo un problema hay que escribir bien hay que arrancarlo vale esto ahora lo que ha hecho aunque no se vea por el tema chungo que tengo ha creado una carpeta caché donde tiene el, la respuesta de, de, del servidor ¿no? y ya va a tirar siempre de esa de esa, de esa respuesta la tiene aquí cacheada una carpeta oculta Venga Y todo lo demás Todo lo demás sigue Sigue exactamente igual Y ya tendríamos nuestro Pues nuestro nuestra Nuestra petición de datos aquí Ahora pues nosotros podemos No sé si tenía aquí algo mejor Vale Modificar los datos, vale. A lo mejor modificar los datos sí que, sí que voy a poner 10 segundos para que me lo vuelva a pedir. Eh, ahora, mismo, ahora mismo, si, si vemos el, 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 la respuesta del servidor, pues todo está en minúscula y tiene estos valores y, y yo lo puedo usar así. A lo mejor si, si yo quisiese tocar los datos un poquito entre que me llegan y entre que. Y entre que y entre que los pinto, tengo varias, tengo varias opciones. Eh, puedo crear un filtro de... Creo que puedo crear un filtro de, de nunju Y cuando lo vaya a pintar, pasarlo por el filtro y que haga lo que quiera. O directamente aquí Yo entiendo que, que yo podría... Podría meter esto en, en una constante de datos. Podría hacer lo que quisiese con esos datos. y, pues yo que sé, pues quiero añadirle un, una propiedad nueva. Eh, quiero hacer que la primera letra eh, esté en mayúscula. Y, y supongo que podría, que podría. Que podría hacer eso y luego devolverlo, ¿no? Eh, para hacer una prueba muy tonta. Lo que voy a hacer es que. Eh, que me devuelva data. Y le voy a hacer un map. Y lo que voy a hacer es voy a meterle, voy a meterle un unicornio a, a, cada, a, cada, a cada elemento. Por hacer una prueba, ¿no? Eh, y ahora digo que item. paco es igual. Y aquí vamos a poner el unicornio si sale, si no sale, no. Me sale seleccionado y todo. Eh, puede ser que esté haciendo algo muy mal. O, o puede ser que no. Si. Si lo estoy haciendo muy mal y, y, y funciona, pues a perdonarme si, si no, pues. Pues ya está. Si esto. Si esto. Si esto funciona... Yo aquí debería poder pintar a, a Paco. Voy a pintar al principio. Si no funciona, pues a lo mejor es, que, eh, es por lo es por es porque está es porque está cacheado o porque algo o porque algo he hecho o porque algo hecho mal. Eh, Datamap no es una, no es una función. Igual, igual hay que esperar igual hay que esperar un poquito a que llegue a que llegue el, a que llegue el resultado ¿no? vale algo algo no le ha algo no le ha molado y, y puede ser que sea por la por la duración y que lo tiene y que lo tiene cacheado porque está haciendo o porque esté haciendo algo mal ¿eh? lo que estoy haciendo lo que estoy haciendo mal es que no estoy devolviendo lo que tengo lo que tengo que devolver entonces, yo lo que quiero aquí es devolver ítem, eh, devolver pero aquí voy a ponerle que ítem.paco es igual al micón. Pues lo, lo de siempre, ¿no? Cuando cuando hace las cosas mal pues no, no debería. No debería funcionar y ahí tenemos a, a nuestro a nuestro unicornio yo podría, yo podría haber hecho que el, que el que cada que cada título empiece, empiece con mayúscula eso nunca me acuerdo nunca me acuerdo cómo se hace tampoco debería ser muy difícil lo voy a intentar una vez si sale guay eh, esto es igual a... me suena que Lo voy, a hacer, lo voy a hacer realmente realmente nunca sé nunca sé cómo hacer esto no y yo creo que lo tengo yo creo que lo tengo por aquí apuntado eh... vale me voy a quedar con esto no sé muy bien por qué Vale, pues yo supongo que esto debe ser, que esto debe ser como. No sé, si, no sé si puedo poner el ítem title aquí. O si tengo que hacer, o si tengo que hacer una, una, una constante. Lo voy a poner. Y. Y a ver, si, si funciona, funciona. Si no funciona, pues. Ha funcionado como un, como un tiraque. Pues de esta manera yo puedo de alguna manera eh, recoger la respuesta, cambiar lo que necesite, porque a veces va a pasar y, y devolverla. Si no necesito cambiarlo, pues no hago, no hago nada de esto, ¿no? Y ahora, teniendo esto, yo ya podría hacer como, como alguna cosa más. Voy a, voy a mirar la lista. Vale, hemos modificado los datos, vamos a usar el componente. Vamos a, vamos a hacer que esta lista de. Que esta lista de tareas pues parezca, parezca en condiciones. Yo soy partidario de primero hacer el código y luego, lo saca, y luego lo saca un componente. De primera, aquí lo que me gustaría tener es separar lo que es la parte de estructura de, del elemento de lista. Porque, porque luego mañana voy a necesitar una, una tarea de estas, ponerla en otro sitio y me, y me viene bien separarlo. Además de que tiene sentido separar lo que es la estructura de, de, del componente. Entonces, como no me cobran todavía por... Por etiquetas, pues. Pues la vamos a poner. Igual si pongo muchas, pues sí que me puede penalizar. Pero bueno, podemos ponerlas. Podemos ponerlas bien. Yo voy a utilizar aquí un div porque. Porque un artículo me parece que no tiene... Que no tiene todo el sentido del mundo, pero quizá un artículo estaría mejor. Vamos a utilizar un tipo. Eh, aquí vamos a tener nuestra tarea y nuestra tarea va a tener varias. Varias partes. Queremos pintar el, el input, queremos pintar el, el texto. Y Paco nos da exactamente igual. Así que vamos. Así que vamos a ello. Vamos a utilizar el ID que tiene cada una para para enlazar el label y el, y el input. Entonces, vamos a hacer un input.task. Build, por ejemplo. Y esto va a ser un check. Y esto va a tener un ID y un name. El name va a ser, va a ser el mismo para todos, por ejemplo. Y el ID... Pues va a ser. Dash eh, y mi ID. ¿Cómo saco el ID? Pues no me acuerdo, pero era algo así como ID. Maravilloso. Pues. task.id y, y ahí lo tenemos. Ahora vamos a poner el AVE. Pues ya que vamos, vamos a hacerlo más o menos bien. Y el ID va a ser exactamente el mismo. Y. Y ya los tenemos, ya los tenemos enlazados. Aquí vamos a poner el título. De la tarea. Y Paco. Está bien, pero, pero se acabó. Pobre Paco. Vale. Y ahora tenemos nuestra lista de tareas. Si yo hago clic aquí, sale. Sale mi... Mi rollo a Pues sí que me gustaría que las que están marcadas Saliesen como marcadas. Eso no, eso no estaría no estaría mal. Entonces, a lo mejor para, para hacer eso sí que ordeno los, los atributos así. Por, porque, porque se, porque se vea más claro, ¿no? no por nada. Si yo quiero que un... Si yo, creo que, si yo quiero que uno esté, esté marcado con tener atributo cheque pues ya, ya los tendría. Entonces, yo quiero que este atributo aparezca cuando eh, esta criatura tiene, tiene el completado a, a, a verdadero. Entonces, yo puedo poner aquí: digo, quiero que me escriba cheque Esto nunca me acuerdo si es con uno o con dos, pero si, si no funciona, pues lo cambiamos y ya está. Lo importante más es escribirlo. Aquí lo que me va a mirar es si esto existe. Con lo cual, si yo guardo esto... Ah, pues no. Vale. Eh, perfecto. Me, me he confundido con... con otra, hay otra forma de hacerlo y, y, y sale mal. Entonces ya tenemos eh, uno marcado y otro, y otro sin marcar. Maravilloso. Ahora, una cosa que, que estaría muy guay. Que estaría muy guay hacer sería poner esto un poco con componentes y, y poner un poquito de orden. Que está ahí regulero. O sea, no está regulero, pero que lo podemos mejorar. La gracia de tener un sistema de plantillas. Es utilizar componentes. Entonces, lo primero es que nos vamos a hacer un componente. Al final, este, el, el, cómo el cómo lo dividamos es un, poco, es un poco igual siempre, ¿no? Me refiero. En React hacen los mismos componentes, en Vivo hacen los mismos componentes, en lo que sea hacen los mismos componentes. Me voy a hacer un componente solo con la tarea y a lo mejor luego hacemos un componente con, con la lista entera de tareas. So, lo podemos hacer de, de, pequeño, de pequeño a grande, lo podemos hacer como queramos. Voy a empezar de pequeño a grande. Me voy a hacer un componente que sea la lista de tareas. Entonces me voy a ir a plantilla, me voy a ir a mi carpeta de parciales y aquí me voy a crear mi componente. Y lo voy a llamar task. .njk Y aquí pinto mi rolling. Mi lo intento bien para que parezca lo que es y... Ahora aquí lo único que tengo que hacer es importarlo. Eh, esto era con... así. Y entonces le digo include y, y le digo, mira, me tienes que coger eh, de parciales eh, task.njk. En teoría si lo hemos hecho bien deberíamos tener, deberíamos tener lo mismo. La diferencia es que si ahora tengo que hacerle un cambio a todos pues me voy a mi pues me voy a mi tarea y le digo oye yo quiero yo quiero ponerle un data un data un data id yo qué sé no sé por qué quería hacer esto pero pero quiero con, con el ID y entonces ya se lo se lo cambio todo antes lo tenía en un for y, y está guay Ahora, si esta tarea la estoy utilizando en... Si este componente lo estoy utilizando en otro sitio, pues también lo, pues lo, tengo, pues lo tengo en todo, que es un poco mejor. Y si ahora nos vamos a inspeccionar uno y hubiese justicia en el mundo, pues tendría que tener su data ID. Ahí como, como se la que ¿Qué más podemos hacer? Pues ya que tenemos, ya que tenemos hecho... Este componente, vamos a hacer otro componente que sea nuestra nuestra lista de tareas. Igual. Quitamos esto, nos venimos a parciales, nos vamos a crear uno que sea eh, to do list.njk, pero bien escrito. Vamos, vamos a escribirlo mejor: njk. Ahí va. Eh, lo pegamos, lo inventamos. Ya nos vinimos aquí y decimos: Vale, eh, quiero mi include. Include. Partial. Eh, y esto era. Eh, tuduris.njk. Y volvemos a tener. O sea, nada ha nada, nada cambiado. Si aquí ahora en vez de un ul, pues ponemos un ul. Pues ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos numerado. Y así creamos, y así creamos un poco de componente. ¿Qué cosa, qué otra cosa me gustaría ver? Poner uno de estilo. Me, me he puesto aquí unas chuleticas para ver, para ver cómo, para ver cómo. Ten cuidado que te va a caer, buena parte. Es que se tumba demasiado pegado a, al borde. Y, y, y se le olvida que aquí solo hay hueco. Bueno, Entonces, vamos a poner un estilo básico. Me gustaría poner los estilos porque. Porque Leventy no procesa. De, de primera no procesa. No, pro, no procesa SAR, sí es lo que hace es que tú, eh, te mueve archivo, ¿no? Si quieres tener imágenes, si quieres tener lo que sea, él te lo, te lo gestiona. Pero no te. no te procesa no te procesa no te procesa lo que sí podríamos tener es algo que me procesase sag o, o lo que queráis generase el CSS y él lo mueve entonces vamos a hacer solo la parte de, del CSS eh, yo normalmente me creo aquí una carpeta ASE y, y aquí dentro vamos a tener eh, una carpeta que va a ser el CSS y dentro de la carpeta vamos a tener por los estilos que sea Lo vamos a llamar eh, todo.css a lo, a lo loco todo.css y aquí vamos a tener nuestro css y luego nosotros lo que queremos es que esa que es que ese rollen nos lo mueva a nuestra carpeta de producción por así decirlo y y que ahí lo coloque coloque las cosas vale entonces en, en en la tarjeta está de todo Vamos a hacer unos uno, uno estilos muy tontos. Le vamos a quitar el, el, el punteado. Y, y. vamos a hacer que cuando que cuando esté completo. Eh, la tarea esté tachada. Un detallico, ¿no? Así para que no. Yo qué sé. por Entonces, de aquí nos vamos a quedar con. Con estos dos estilos que son los de. Lo de la lista de tareas, yo normalmente trabajo así. Eh, lo voy poniendo cuando lo, cuando lo voy a usar y luego ya, lo, y luego ya los quito si, si no lo necesito. De hecho, tengo uso CSS com y eso lo quita. Entonces aquí lo que le vamos a decir es, vale, está guay, yo quiero que me quite la lista. está eh, el... ¿En serio? Vale, ahora, ahora mismo no va, ahora mismo no va a pasar nada estamos como, como a ciegas. yo ya tengo mi primera mi primera mi primera hoja de estilo y lo que quiero es en moverla entonces tengo tengo en, en la configuración del Elementy tengo un rayakin para decirle qué es lo que quiero que haga con, con según qué carpeta entonces me voy a ir a, a mi elementy posiblemente tengamos que tengamos que pararlo y volver a arrancarlo eh, voy a, voy, a, voy a dejar solo el primero y le voy a decir que mira, yo quiero que dentro de SRC Asset CSS me lo mueva. Ha funcionado sin tener que arrancar y entonces me ha creado la carpeta Asset y la carpeta CSS. Y yo ahora podría irme a, a mi index o a mi. O, a, o, mejor, o mejor a mi plantilla. Al layout, me podría ir aquí y decirle. Eh, en vez de estos CSS chungos que no, nadie sabe de dónde han salido, eh, voy a coger Asset eh, CSS y se va a llamar tu O no sé, lo he puesto en, en Andaluz o en, o en fino. Eh, lo he puesto en Andaluz. Venga. Vamos a escribirlo bien. Ahora, cuando, cuando, cuando arranca esto, además de procesarme los lo NJK coge lo que haya dentro de la carpeta css y me lo mueve exactamente a Vist. Como, como aquí está enlazado pues ya no tenemos, ya no tenemos los punticos y podríamos pues, quitarle eh, el padding por ejemplo esto tarda, tarda una mejilla más creo a lo mejor tengo que a lo mejor sí que tengo que arrancarlo de nuevo para que me para que me para que me recargue vamos a verlo porque normalmente normalmente esto recarga recarga en vivo. Igual Paddy no, no le ha gustado. Ah, ahora sí que le ha gustado. Y si ahora le pongo un color de fondo, pues debería, debería recargarlo y ponerlo. Entonces, cada vez que hagamos cambio en el Eventy lo suyo sería para ir. Y arrancar. No. No nos cuesta. Ya le vamos a decir que, que esto esté un poquillo más separado. Entonces le vamos a decir eh, cuando haya dos seguidos. le Vas a poner un margin top de 10p. No sé. Y ya lo tenemos un poco más separado. Y ahora vamos a hacer un poquito de un poquito más. Vamos a decirle, vamos a decirle que cuando, cuando esté marcado este tachado, que eso, que eso es como muy facilillo y, y muy resultón. Y, y, y pasamos a hacer algo más, más entretenido eh... me voy a ir a mi conte a mi a mi componente y voy a coger y voy a coger las clases que necesito realmente realmente no necesito no necesito tantas y a este me da cuenta que no se la ha puesto pues esto lo vamos a llamar eh... y ahora eh, copiamos copiamos esta copiamos esta y copiamos vale y nos vamos a venir a nuestro a nuestro todo y aquí la vamos a poner luego para esto no la necesitamos no la necesitamos todo pero algunas sí que necesitamos aquí lo que le vamos a decir es que cuando este Esté chequeado y después esté el label, eh. Eso era ¿dónde está No, yo creo que es así, ¿no? Igual no, igual no, igual no, igual no es así. Vamos a ver, vamos a ver qué, qué tiene que ser. Lo he como me ha dado la gana y me lo ha, me lo ha encontrado. Entonces, esto tendrá aquí un. Island la intro con. Separado con un guión. Pues con, un, pues con su guión. Será por guiones, eh, hombre. Y entonces aquí tenemos las tareas. Pues más... Si sí, además quisiésemos, o... o bueno, aquí, aquí podríamos hacer mogollón de cosas, ¿no? Nosotros podríamos decirle, oye, a mí lo que me gustaría es que todas las tareas completadas estuviesen al final. Por ejemplo. Entonces yo creo que sin, sin JavaScript ni nada, yo creo que podría como yo tengo la eh, si yo sé si la tarea está completada aquí fuera yo creo que podría decirle eh, te voy a poner aquí una clase para saber si la tarea está completa si la tarea está completada o no está completada y, de, y la clase la voy a llamar eh, se va a llamar no, esto va a tener su y esto me lo vas a escribir solo si eh, task.complete. Si hubiese justicia en el mundo, ahora esta, este elemento tendría tendría aquí la clase que yo le he dicho. Y ahora yo podría decirle, pues ahora le vamos a poner esto un display flex A lo loco. Le vamos a decir que la dirección sea en columna. Por ejemplo, con, como, como ya lo tengo, ya le vamos a decir que, el, que los que estén completados van a tener, van a tener un orden 1. Y entonces conseguimos que tal, que como completemos una cosa, se nos venga abajo. Y, tenemos, y ya lo tenemos ordenado como estaba antes, pero entonces cogemos delete lo marcamos. Y debería, y debería haberlo bajado. No debería haberlo bajado porque no... Porque no le cambia... Porque no le cambia. Y sí que, te, sí que necesitaría un poquito de JavaScript para decirle oye, cuando lo complete eh, le pones la clase y entonces ya te lo te lo bajas. Se lo va, para, para verlo se lo vamos a poner ahí como si lo hubiese hecho en JavaScript pero, pero no. Pero nosotros. Esto es como, como más triste pero... Eh, claro, es que he cogido, he cogido la no, que me ha dado la gana. Yo quiero esta primera. Entonces voy a, enchar, voy a enganchar aquí y voy a decirle, oye. Y entonces, ya que tiene la, la clase, pues el de lectura estará por aquí, supongo que la primera. Ahí a, a lo loco. Se ha roto un poquillo los estilos, pero bueno. Ahora, ¿qué más cosas podemos hacer con, con los estilos? Esto es, una, esto es una tontería, simplemente por, por verlo. Eh, yo podría. Yo podría querer que, que en vez de que me copie la carpeta a la misma estructura, que me replique la estructura en, en, mi, en mi carpeta de producción, por así decirlo, yo quiero que, que la cambie, ¿no? A mí el CSS y tal me, me viene súper guay tenerlo en la parte de, de trabajo. Pero luego quiero que sea la carpeta CSS, sin más. Entonces yo puedo, en vez de. Lo voy a, lo voy a copiar aquí abajo para verlo. En vez de pasarle una cadena que lo que le estoy diciendo es, me coge esta estructura siempre, siempre dentro de SRC y la mueve a la carpeta que te diga, yo le, puedo, yo le puedo decir qué es lo que quiero que haga exactamente. Entonces le puedo pasar un objeto en el que le digo eh, la carpeta que quiero, cómo quiero que se escriba. Mira, yo quiero que se lo ponga en la carpeta CSS. Entonces ahora quitamos esta. Si hubiese justicia en el mundo... Ahora tendríamos las dos cosas, porque esto no esto no limpia no limpia las carpetas cuando lo, cuando lo va produciendo. Pero si yo borro la carpeta .dis y, y, vuelvo, y vuelvo a guardar, entonces me crea una carpeta .dis y entonces ya me he metido el .tool en .css. Por supuesto tendría que irme a, a la y decirle oye eh, tira de la carpeta .css y, y ya está. Y, esto, y, esto, y este mismo sistema lo utilizaríamos, lo, lo utilizamos para un poco como el Permalink que había en, en los NJK ¿no? en, el, en la cabecera en el Frontmatter. Yo puedo tener una estructura de trabajo que me, que me compense y luego generar eh, la, estructura, la estructura definitiva que, que necesite. Pues a lo mejor yo quiero tener las páginas separadas por algo. Quiero tener una carpeta de assets donde esté todo. Pero luego necesito que tenga otra estructura, pues lo no puedo hacer. Simplemente puedo. Puedo venirme y decirle, oye, no, yo quiero que, que esta carpeta me la, mueva, me la mueva a esta nueva estructura. Y él, y él lo hace. Y con esto tendríamos. El. El rollo en, El que... El rolla que en este. Ahora. Ah, mira que hay, hay un montón de gente ahora. ¿Cómo, cómo, cómo pasa esto? Vale, pues. Si queréis, podemos intentar montar un pequeño blog tirando de. de, de Markdown y. y, y que él genere las páginas dinámicas. ¿O qué? Se lo digo porque. Hoy llevamos 50 minutos. Yo creo que a lo mejor en, en media en media hora podríamos tenerlo. Si alguien tiene algo en contra que lo diga, eh, si no, igual igual voy a hacer una pausa voy a rellenar, ¿eh? y voy a rellenar café. Y, y utilizo mi, mi pantalla de pausa. ¡Ja! A lo loco. Vengo en un minuto. Me quedo sin batería. ¿What? Vale. Vengo en. En un minuto. Si supiese manejar la publicidad, la pondría publicidad, pero no sé cómo sea. De hecho, tengo publicidad al principio y, y no sé qué tal. A la locura. Entonces pongo esto. Vengo en. Dos minutos. Mira tu sol. Bueno. ¿Qué, le... ¿Qué quieres que haga? Bueno, 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 bueno. ¿Estás ahí tan tranquilito? Vale. A ver, hoy. Joder, ¿cómo se han enrollado esto, no? Eh, voy a mirar muy rápido una cosa que no puedo enseñar en pantalla. Ah, supongo que puedo poner esto. Vale. Ah, que lo tengo, lo tengo quitado. Venga, voy a mirar muy rápido una cosita que. que <coughs> Hay una línea blanca, creo que sí. Eh, que tengo pantalla. O sea, la pausa ha sido mortal, pero bueno, no, no pasa, no pasa nada. Esto, yo creo que lo puedo abrir aquí. Por ver cómo pintarlo. Porque esto no me lo, esto, no me lo no me lo he, no me lo he. vale 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 perfecto venga tan difícil no parece esto lo montamos en un momentillo entonces eh, ya tenemos ya hemos hecho una, una lista una lista de una lista de tareas ya hemos hecho una lista de tres ya hemos, hemos, hemos pedido <coughs> hemos pedido hemos pedido unos datos lo hemos integrado en nuestras plantillas hemos tocado los datos un poquito y, 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 lo, hemos, y lo hemos pintado ahora otra cosa que podríamos hacer por ejemplo que, que tiene como todo el sentido del mundo es montar un, un pequeño blog no quiero un wordpress ni necesito un cms yo lo que quiero es escribir cositas de vez en cuando y que se y que se generen ¿no? Y luego el, la carpeta que se, que se genere, pues, o, o a lo mejor la subo yo. O a lo mejor utilizo un sistema de alojamiento gratuito de los que hay a mogollón. Pues porque tampoco tengo tantísimas visitas, ni es un sitio como muy exigente. Y ya está, ¿no? Pues vamos, pues vamos a hacer. Vamos a hacer un poquito. Vamos a hacer un poquito eso. La lista de tareas la voy a... Bueno, la voy a dejar ahí, me da igual, pero voy a hacer un, un pequeño sistema de, de. de un pequeño blog. Aquí me he hecho una lista, ¿no? De, vamos a crear un post, vamos a, vamos a hacer una plantilla para ese post y que no utilice la plantilla, no, la plantilla normal, sino que tenga otro rollo. Y vamos a, y vamos a generarlo. Vamos a generar las páginas dinámicamente. Bueno, dinámicamente, no dinámicamente. Vamos a generar las páginas y vamos a, a, a poner un pequeño índice en, en, en la home, ¿vale? Entonces, aquí en el layout me voy, a, me voy a crear uno nuevo que va a ser el, la plantilla del post y lo voy a llamar post. Aquí qué va a tener, pues va a tener, va a tener lo mismo que tiene. Si muchas muchas de las cosas que estamos que vamos a utilizar, pues será será igual. De hecho Igual podríamos copiarlo entero. Pero vamos a hacer alguna. Vamos a hacer algunas cosas. Aquí, por ejemplo, esto lo queremos exactamente igual. Y el footer, pues posiblemente también. Pero a lo mejor aquí queremos que sea tengo eh, tenga una clase nueva, ¿no? Esto va a ser post. O a lo mejor queremos que esto en el fondo esté dentro de un artículo. Que a lo mejor eso, eso incluso tiene un poco, más de, un poco más de sentido, ¿no? Aquí le podríamos poner... Otra clase, o sea, yo se la pondría, pero bueno. Y aquí vamos a poner un Un artículo. Y la clase del artículo va a ser post. Entonces esto nos va a generar lo mismo que teníamos antes, pero de pero de otra manera. Entonces nos vamos a crear pues, nuestro primer nuestro primer post. Vamos a hacernos aquí una carpeta que se va a llamar. Log, y vamos a crear un, un post que va a ser eh, mi primer post. ¿No? .md. Vamos a utilizar Markdown porque somos súper modernos y esto es lo que se lleva ahora. Entonces aquí vamos a tener eh, igual que en el otro sitio nuestra cabecera, nuestro front matter donde podemos poner un poco lo que queramos, ¿no? Eh, yo voy a poner, como el título lo quiero usar en la plantilla también, pues le voy a decir que. que mi título va a ser eh, mi primer post. Como puedo utilizar un en, en el Markdown, yo voy a poner aquí mi título y voy a decir que el título me lo escribo aquí. Y si hubiese, y si hubiese justicia en el mundo, el ah, niños no funciona aquí. Eh, vale pues lo voy a escribir aquí pero aquí no lo voy a escribir aquí y lo voy a poner en el en el njk este lo dejo aquí y aquí en el md voy a poner el texto necesito decirle el layout que quiere, que quiero que use eh, el layout era eh, Layout y esto es post.njk. Si lo hubiésemos hecho medio bien, aquí parece que, que sí que lo está haciendo. No ha creado dentro de blog la carpeta, mi primer post. Él ya, él ya te genera un poco la. O sea, él te genera la URL con, con el título que tú le, que tú le hayas puesto. Lo podemos, lo podemos reescribir, pero por ahora no lo vamos a hacer. Y dentro hay un index HTML que tiene. Todo lo, que, todo lo que le habíamos puesto, pero además eh, la, nuestro artículo y luego nuestro footer, nuestro footer abajo. Si sí, aquí nos venimos y decimos, vale, eh, o sea, si nos vamos al INDE. Y aquí ponemos una sección que va a ser blog. De hecho, este h1 lo vamos a transformar en h2. Y aquí vamos a poner otro h2. Eh, h2. Yo aquí podría y aquí podría hacer un enlace a, o sea, igual esto estaría igual esto estaría mejor así no pero y esto va a ir a blog eh, mi primer post pero mi primer post así que es la, la estructura que no está y aquí lo vamos a llamar eh, primer si o sea, nos vamos a, a la home Aquí tenemos el, el enlace y si pinchamos, pues nos lleva a mi primer post. Tal cual ahí no hay no hay trampa ni, ni cartón. Lo que yo querría es que todo lo que estuviese escribiendo aquí se me rellenase automáticamente aquí. Ah. Sin, sin más, ¿no? Eh, para yo poder aquí escribir lo, los posts un poco como quiera y, y luego y luego que me lo... Que me, los coloque, que me los coloque entonces vamos a vamos a hacer vamos a hacer eso me he hecho me hecho una notica aquí lo voy a copiar y lo y lo vamos y lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir viendo poco a poco igual esto lo suyo sería pararlo y lo suyo sería pararlo y luego arrancarlo entonces aquí lo que le vamos a decir es que nos cree una colección. Una colección con, con, todo, lo, con todo lo md que haya dentro de la carpeta, de la carpeta blog. Eh, esto no tiene más historia, se hace, se hace, se hace. Se hace así. Lo que pasa es que nosotros ya tenemos un, una variable que se llamará collection.blog o algo así. Y lo podríamos y lo podríamos pintar entonces nos vamos a ir al INDE a ver si eso eh, es verdad lo arrancamos dejamos que haga su un poco su eh, su magia y en, te, en teoría dentro de collection deberíamos tener una variable con este con este nombre con la lista de de esto con todos sus datos con todos sus datos me parece que son datos propios y todo y todo lo que hayamos Voy a cerrarlo todo. Y voy a quedarme con lo que estábamos usando. nada Con todo lo que hayamos metido aquí. Entonces, nos vamos a ir al... Esto ya no lo necesito. Nos vamos a ir al INDE. Y en vez de pintarlo aquí a, a caponete, nos vamos a hacer un, un L eh, blocklist con un LI. Por ejemplo, y aquí vamos a poner el, el enlace. Y queremos uno por cada criatura que haya eh, en esa colección de, de blog que hemos, que hemos hecho. Así que vamos a poner un for. Eh, el for nunca me acuerdo cómo se, cómo se escribe de memoria, pero tiene pinta que va a ser algo así como for post blog y esto debería tener aquí un enfoque un si no se escribe así pues ahora mismo no debería salir uno de hecho no nos está saliendo ninguno puede ser porque no lo tengamos arrancado o puede ser porque algo no le haya no le haya molado no le haya molado del todo debería es que a lo mejor esto no se escribe que a lo mejor esto no se escribe así un segundo que lo un segundo que lo que lo mire a ver eh. es que tengo tengo una chuleta peor eh. no, sé si, no sé si me he saltado no sé si me he saltado un paso o o hay algo que no he, que no he hecho Ah, porque lo he puesto mal. Cuando cuando ponemos las cosas mal, pues, Que no funciona. Entonces, que he puesto mal, que no es colección sino collections. Y ahora tampoco tampoco está tampoco está como como funcionando muy bien, ¿no? A ver. Porque no es no sin? Sí. Y se tiene que llamar. Y se tiene que llamar blog porque lo he llamado blog. Y está dentro de SRC. Hay blog. Ah, porque no hay ninguna carpeta. Vale. Esto es asterisco.md. Ahora sí que debería... Igual lo tengo que parar y arrancarlo. Pero sí que, pero sí que debería. Vale. Eh. He dejado el he puesto ahí a Chalón. Ahí, a venga. Vale. En algún momento, en algún momento tiene que... Ah, que no lo tengo acá. En algún momento tiene que funcionar. No puede, no, puede, no puede fallar para siempre. Ahí está. La diferencia entre el de arriba y el de abajo es que el de arriba lo estamos metiendo a caponete. El de abajo, el de abajo también. Pero si yo aquí tuviese otro. Otro elemento. Eh, mi segundo post. Ya tendría ya, ya tendrí aquí dos. Ya le voy a poner en mi segundo. Y ahora puedo utilizar este title para, para que me lo vaya para que me lo vaya escribiendo. Y luego veré cómo poner la la, 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 URL, la URL la URL correcta. Que eso no me lo he, no lo tengo ahí localizado, pero tan difícil no puede ser. Vale, entonces quitamos este párrafo que está aquí a, a de tiempo y aquí lo que vamos a decir es, oye, ya no quiero, ya quiero que me que me pongas aquí el título. Y esto será eh, task.title, creo. Igual no es task.title, sino task.data.title, nunca me acuerdo. Eso. Vale, pues lo voy, a, lo, voy a, lo voy a mirar otra vez. Esto me lo tenía que haber apuntado. Pensé que no pensé que no lo otro iba a llevar muchísimo más tiempo y no. Vale. Segundo. Lo podría mirar en la documentación. Lo que pasa es que la documentación del evento da, de, da un poco de pereza. Entonces prefiero, prefiero ver cómo lo he le he apuntado. Seguramente tengo algo mal escrito. Eh pues debería debería funcionar el data title de hecho está de hecho está de hecho está bien escrito vale pues, pues algo algo mal vale ya sé lo que ya sé lo que he escrito mal no lo tenía lo tenía bien escrito resulta que aquí lo he llamado post y aquí lo estoy llamando task por, por alguna razón entonces esto es post .data entonces ahora sí que deberían salir los... Lo los dos están enlazando al, a la misma URL y eso no lo queremos. Lo que querríamos es que nos pintase ahí la URL en condiciones y tenemos eh, aquí creo que es post URL nada más. Y aquí si lo miramos deberíamos tener eh, mi segundo post totalmente. Data es lo que tenga. O sea, el, el, el objeto tiene como de, de primeras propiedades. Eh, las, cosas, las cosas como propias. Y luego todos los, todos los valores que tú, le hayas, que tú le hayas metido dentro. Los tiene. Los tiene. Los tiene bajo data. O sea, si yo tuviese aquí. Si yo tuviese aquí un paquito. Y, por supuesto, voy a meter a un icono de nuevo. Lo sabe, lo sabe todo el mundo. Yo podría aquí decirle, eh, a, a, después del título, quiero que me ponga a Paquito. Si lo tiene, lo pondrá. Si no lo tiene, no lo pone. Esto sería post.data.paquito. Y en uno debería salir un icono y en el otro, y en el otro, en el otro. no. Como que no da, como que no da error. Solo que lo va, lo va pintando. Y yo aquí puedo. Lo que no puedo volver. Pero ahora me voy a mi plantilla y le digo que, que pongo un enlace de. Un enlace para volver. Ya luego, ya luego veremos dónde queremos dónde ese enlace. Pero yo aquí antes de que empiece el artículo, a lo mejor le voy a poner un Un párrafo con una A que vaya a. Y voy a poner un volver. Y ahora puedo volver a mi. A mi. A mi Royaque. Y así podría tener como mi pequeño blog, ¿no? Eh, relativamente fácil. Si yo quiero. Si yo quisiese usar imágenes, pues tendría que hacer algo parecido a, a lo que he hecho. A lo que he hecho. A lo que he hecho con el CSS. Pues aquí en ASSE. Eh, yo qué sé, pues quiero poner. Eh, una imagen. Voy a buscar una imagen de un unicornio. En serio, o sea, claramente, claramente este. Bueno, no me gusta, no me gusta la sombra que tiene, pero claramente, bueno, vamos a poner uno, uno menos. Vamos a poner este. O sea, me voy a descargar y aquí en... voy a poner en el escritorio. Guardéis cosas en el escritorio. Los ordenadores cuando tienen mogollón de cosas en el escritorio se ralentizan una, una locura. Eh, meterlo en una carpeta en, en cualquier otro sitio que no sea el escritorio y os va, va a ir la vida mucho mejor. Luego mi me ordenador me va mal. ¿Cómo tiene el escritorio? Petado. Vale, pues entonces aquí en Asset me voy a crear una, una carpeta que va a ser IMG. Y ahí voy a meter eh, mi unicornio. Mi unicornio que está aquí lo voy a arrastrar a la carpeta IMG el nombre del unicornio el nombre del archivo pues me da igual lo he llamado unicornio y entonces ahora voy a decirle vale pues yo quiero en mi post en mi de esto md pues quiero quiero poner aquí el unicornio como en toda su gloria no y esto, si mal no me equivoco, es así. Con el feliz, porque parece que está bastante feliz. Eh, sobre el fondo. Mm, crema, ¿no? Y aquí le vamos a decir, oye, eh, quiero que se vaya a llamar eh, img barra unicornio. Aquí de primera. Obviamente no lo, no lo vamos a ver, pero tendremos que irnos al elemento y ponerle un, un rollo como, como este. Y decirle: Oye, las imágenes, IMG, lo va a mover a la carpeta IMG. Y si hubiese medio justicia, tendríamos. Eh, aquí tengo abierto. Aquí tengo abierto. Los paquetes de, no, de que no los queremos, aquí deberíamos tener una carpeta de ING con unicornio y además la imagen de unicornio, okay, que además esto tochaque. Esta imagen es súper tochaque y, y yo no quería eso. Aquí podemos hacer varias, varias locuras. ¿no? Realmente en Markdown podíamos escribir HTML, o sea que yo podría poner. Yo podría, hacer, yo podría hacer esto sin, sin muchísimo problema. Eh, unicornio feliz. Y podría ponerle un ancho de 300, yo qué no sé. Pero, pero, pero bien. O sea, por, por poder. Voy a quitar esta de aquí arriba. Por poder esto yo lo puedo hacer. Otra cosa que podría decir es: yo quiero esta imagen ponerla como de cabecerilla, ¿no? Entonces, entonces me voy a venir aquí y. y, y la voy a. Lo que, lo que le voy a pasar es la ruta. Eh, Al lo loco. Y, y aquí en mi plantilla, de, en mi plantilla de, de post voy a hacer un. Y aquí voy a poner un img. Con, con la imagen. El ALT también querría ponérselo. Eso lo podemos, eso lo podemos organizar de varias maneras. Primero vamos a, vamos a pintarlo. Y esto va a ser eh, class primero vamos a primero, primero vamos a, a plantarlo y luego y luego lo y esto tiene que estar dentro de img y ahora deberíamos tener la imagen ahí a cholones Nos vamos a crear eh, un css que sea post.css y aquí vamos a decirle eh, cómo va a funcionar cover. Al body le vamos a quitar el margin porque me da un poco de pereza. No, ahora no va a funcionar. Estaba esperando que funcionase, pero no, no lo va a hacer porque todavía no lo hemos enlazado. Porque todavía no. no o sea, copiarlo lo está copiando. Pero no lo, no lo tenemos enlazado todavía. Y aquí a cover. Yo creo que no, tenemos, que no tenemos que decirle nada, aunque podemos, ¿no? Yo podría decirle, tú vas a tener un alto de, de 300, de 300 píxeles. Y le vamos a decir a la imagen, eh, IMG, le vamos a decir que tenga un display block, porque no queremos que nos deje eh, block. Queremos que, que ocupe todo. 100%. Y... y 100%. Y le vamos a poner un object para... Eh, un segundo que están llamando a la puerta. Qué locura. A ver. O oh, si la mascarilla. Bueno. Eh. Vale, 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 vale. estaba le vamos a poner un fit un objeto para que para que para que la imagen no se deforme si no se la si no se la ponemos se va a deformar lo vemos lo vemos y sí, eso vamos a decirle vamos a enlazar en nuestra plantilla eh, el css de del post Eh, creo que no se llama por CSS, sí. ¿Y por qué no? porque no está? Por qué no está obedeciendo? porque no está obedeciendo? No sé si lo está cargando o no lo está cargando. Eh, en teoría sí. No sé si lo he parado. A lo mejor sí que lo he parado. No, no lo voy de nuevo. Lo arranco de nuevo. No, no nos cobran por arrancar. Vale, eh, esto es el, mi primer post y aquí tiene el cover, debería estar cargando, debería estar cargando esto. Debería decirle que el alto es 300, que no lo está cogiendo por. A ver, aquí está dando errores de consola. Bueno, eso, eso no un poco igual. Aunque, aunque lo parezca, no lo, está, no lo está cogiendo. Vamos a ver aquí que tiene el post SS. Vale, tiene esto. porque podría? ¿Por qué podría no estar cogiendo? no tengo muy claro por qué no lo por qué no lo por qué no lo está cogiendo debería debería cogerlo lo está vale aquí aquí no está cargando ningún CSS por qué debería estar debería estar cargando no, no lo estoy no lo estoy viendo muy poco a poco el post ese no lo está no lo está cogiendo el... aquí debería estar debería estar bien tiene buena pinta y en mi primer board tengo el cover. Y, en, y el cover lo está cogiendo. Si aquí le pongo un unicornio 1, ahí no lo tiene. Vale, entonces puede ser que esto no, no, no está cogiendo, no está cogiendo los estilos de ninguna manera. Y no, y no sé por qué es como el... Lo típico, del, lo típico del directo, ¿no? De repente, de repente todo empieza a fallar eh, estrepitosamente. Está cogiendo CSS... Debería, debería estar cogiéndolo porque ha cogido el de los... El de los lo estilos. Así que no debería. No debería tener algo mal aquí. A ver si, a ver si, he, puesto, a ver si he puesto algo mal. Voy a quitar el de los. vale eh, no tengo muy claro por qué porque sí que está enlazado pero no lo está pero no lo está cogiendo no, no puede ser por la no puede ser por la ah, puede ser por la barra puede ser por la barra porque como lo tenemos en, en una carpeta eh, el, lo que está mirando es dentro de donde está el CSS lo que queremos es que coja los CSS de fuera entonces, misterio resuelto, siempre la culpa cuando nos equivocamos en nuestra, nunca es nuestra, nunca es del editor o del programa. Entonces, si le ponemos el 100%, el, o el, pobre, el pobre unicornio estará feliz, pero está súper deformado y, y, no y no hay necesidad. Entonces, le vamos a poner un object feed eh, cover y se va a ver bien eh, dentro de lo que cabe, ¿no? Si lo queremos que se vea mejor, pues pero ponemos un poco más de tamaño y bueno hay manera de manera que de que vale ya tenemos nuestro nuestra imagen esto es esto es como cómo podemos gestionarlo si si le tenemos puesto aquí un tamaño pero no tenemos puesto una imagen pues pues va a pasar va a pasar esto no que llegamos al segundo poll no hay no hay no hay imagen eh, .jpg y ahí, lo, y ahí lo tenemos y ya entonces esta, esta es, aquí podemos ir metiendo MDs como queramos y, y se irán pintando a ver ¿qué vale y se irán pintando alfabéticamente igual yo no quiero que se pinten alfabéticamente y quiero que y quiero que eso de alguna manera pues se me pues me salga pues me saca me salga ordenaico se pueden hacer de varias formas no eh, tú puedes ponerle podemos utilizar el permalink para reescribir la url y, y ponerle aquí algún, alguna numeración podemos poner la fecha también y, y luego desde desde Eventy justo aquí decirle vale aquí estamos cogiendo todos los todos los md que haya pero yo podría eso me da una lista me da una lista de criaturas yo esa lista de criaturas podría podría filtrarla eh... venga lo podemos, lo podemos hacer lo podemos hacer medio rapidito, no, no puede ser no puede ser tan complicado eh... yo me voy a mi yo me voy a mis posts y le voy a poner un, una fecha vengo aquí y le voy a decir mira eh este va a ser pues 2022 eh, 04 17 o mejor, este va a ser del 01 y a, y al este mi primer post, pues este le va a poner 17. Y a, y a mi segundo post le vamos a poner que sea del de 01. De manera que este sería el primero y este sería el, el segundo, por así decirlo, por, por, ver, por ver el orden. Voy a escribirle. Voy a escribir la fecha para que se, para que se vea. Y le voy a decir en, en el index, que estará como por aquí. No sé dónde está, pero seguramente lo, te, lo tenga aquí. En el index le voy a escribir la, la fecha también. lo de primera. Lo voy a hacer, voy a hacer como superchardero. Entonces voy a decir post punto data punto y le voy a poner un br y esto está súper mal no lo hagáis nunca vale yo tengo aquí mi objeto mi objeto mi objeto fecha solo, solo para solo para verlo y esto me lo está de hecho me lo está ordenando directamente no pues fantástico no hay no hay que hacer no hay que hacer nada ya está, ya está hecho excelente fantástico buen trabajo qué rico está el café qué sol más bonito hace en la calle si nosotros quisiésemos hacer hacer algún tipo de filtrado eh, filtrados que nos pueden interesar teniendo un sistema de post o un blog eh, igual yo quiero en mi parte de trabajo quiero quiero tener post de, sobre los que estoy trabajando, ¿no? A medida de terminar y tal, pero luego voy a querer aquí en el listado que me salgan solo los que los que ya están publicados, ¿no? Pues eh, si con fecha si con fecha lo, lo hace automáticamente lo voy, a, lo voy a probar otra vez, o sea es que sí, ¿no? Pero le voy a decir que este eh, mi primer post va a ser de de marzo. Perfecto, por la fecha te lo te lo organiza guay. Pero yo ahora podría a lo mejor decir, oye, yo quiero saber si si este pod es, es ya la versión definitiva o a lo mejor es una versión con la que estoy trabajando, ¿no? Entonces yo podría decirle, mira, este ya lleva un tiempo este, pero este lo empecé pero nunca lo he terminado, lo he terminado. Y el, y el segundo, el segundo, el segundo resulta que sí que está terminado, ¿no? Esto no esto, ¿no? esto no, esto no es una versión previa. Esto es la versión definitiva, sí o sí. Y yo podría venirme, o creo que podría venirme a mi Eleventy y decirle, oye, y ahora quiero que me lo filtren, ¿no? Y aquí pues Javascript de de toda la vida, ¿no? Yo podría decirle, eh, voy a quitar esto para que se vea mejor y voy a ponerlo, voy a ponerlo así. Yo podría decir eh, post y quiero que solo me devuelva que el gatico se tiene que echar encima de, encima del, del teclado y de, y del ratón. Vale, yo podría decirle, yo quiero que me devuelvas todos los posts que, que tengan un data un data track que sea igual a falso. Si, si lo hemos hecho bien, aquí solo debería salir el segundo post. Si yo ahora me vengo a mi. A mi esto, esto me genera... Esto me genera me genera los archivos igual, ¿no? Si yo, me, si yo quiero ver el, 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 otro, el otro la otra criatura, eh, mi primer pon, mi primer pon está ahí, pero en, mi, pero en mi listado no, en mi listado no, no aparece, porque, lo he, porque lo, he un po, lo he filtrado un poquito. Entonces yo podría ahora decirle, vale, pues, ah no, que me he equivocado, que esto, que esto ya es la versión definitiva. Y cuando le dé, pues me aparecerá ahí otra vez. Eh, Siempre pues, teniendo un poquito de estado puede hacer. Puede hacer algunas cosillas más. Hemos creado una colección. Hemos puesto su plantilla. Eh, la hemos pintado. Vale. Entonces, eh, yo creo que por hoy ya, ya, ya está bien, ¿no? A los que les gusten. A los que le guste el tema con torrija, pues pueden ir a darle duro, no sé si ya hora de torrija o, o simplemente ya muy tarde se acabó. Para ser domingo. Eh, lo que hemos visto hoy en general, hemos... Voy a poner la lista. Hemos montado, hemos montado bien el fetch que con la versión 3 pues no era. No era el y friendly por así decirlo, ¿no? Hemos pintado la lista, hemos usado el Eventi Fetch, que lo que hace es que es el mismo fetch, solo que tú le puedes decir cada cuánto hace las peticiones. Si, si estoy trabajando, si yo tengo, por ejemplo, el Eventi conectado con un CMS Headless y eso no se actualiza eh, o se actualiza cada semana, en vez de poner, ponerlo en negativo, vamos a ponerlo en positivo, ¿no? Se actualiza cada semana, pues no tiene sentido que cuando yo esté haciendo pruebas esté esté actualizando todo el rato o esté haciendo peticiones. Si estoy llamando un endpoint y ese endpoint no lo actualiza nadie o, o a lo mejor es una cosa en plan cada año, pues a lo mejor no necesito cada vez estar haciendo una petición más y yo le puedo decir con el Fetch que, que me caché la petición y que no lo vuelva a mirar hasta a lo mejor al día siguiente, al mes siguiente, lo que, lo que consideremos. Hemos visto que podemos pedir los datos, podemos modificarlo y entonces devolvérselo al Eventy. Querríamos modificarlos, pues en el caso de las tareas lo que hemos hecho ha sido poner en mayúscula la, la primera letra. Lo podía haber hecho por CSS. Lo podía haber hecho por CSS. Pero a lo mejor no. Pero a lo mejor no quiero otra, otros casos en los que voy a poder necesitar modificar mis datos. Pues son, por ejemplo, cuando, cuando tengo que añadir algo más. O a lo mejor cuando me llegan unos datos de una manera, pero a mí me solucionaría muchísimo la vida, tenerlos transformados de otras. Pues temas fechas, temas tema lo que sea. Hemos hecho componentes y hemos hecho un componente de la tarea, un componente de la lista y hemos visto cómo se trabajan con carpetas. Pues quiero que esta carpeta me la mueva de este sitio a este otro. Y luego, menos rápidamente de lo que yo, de lo que yo quería y con algunos contratiempos hemos montado un pequeño un pequeño blog un mini blog no sin sin locura tirando de markdown escribiendo eh, las cosas así como en plan en plan moderno no sé no sé cómo hacer una m para poner bueno eh, hemos creado le hemos creado su propio post o sea su propia plantilla eh, hemos creado una colección de, de criaturas la hemos pintado Parece ser que si le pone el campo date se ordenan automáticamente. Le hemos hecho también un pequeño filtrado para, para probar un, un filtrado. Sin más. Entonces, eh, poco más que ver por aquí. Al final. Esto es como una introducción a, a un generador de estático. Eh, luego puede hacer muchísimas. Luego puede hacer muchísimas... Muchísimas más cosas y, y gestionarlo de, de otra manera. Y en varios proyectos que tengo ahora mismo en, en el trabajo, estamos utilizando un sistema muy parecido. Estamos tirando de un, de un CMS Headless, como es Strapi, y pedimos los datos. Eh, también tenemos rollo en PHP. Hay un sitio web más complicado. Tenemos un procesado de, de SAS en, en, en paralelo. Eh, también hay una especie de procesado de javascript en paralelo y, y bueno y tenemos como nuestros componentes reutilizables eh, aquí en los ejemplos que he puesto hoy o que en taller y hoy pues igual no tiene tampoco muchísimo sentido pero si tengo un sitio web pequeño pues pues lo puedo pues lo puedo usar y me y me ayudan a, a reutilizar en condición y y eso es todo y hasta aquí hemos llegado. Muchas, muchas gracias a los que habéis estado. Eh, lo vuelvo a decir. Si alguien. Si alguien tiene alguna duda en concreto, pues lo puede, lo puede pedir. Si no, si no me equivoco. Si no me equivoco, yo creo que aquí, al final de todo, tengo, tengo un enlace y, y puedes proponer un... Puedes proponer un tema o me puedes escribir por Twitter o al mail y, y lo vemos. Y ya organizamos cómo, ver cómo resolverlo. Si, si te ha molado, considera echar, echar un café. Y, y nada. Eh, disfrutar lo que queda de Semana Santa. Así, disfrutar. A ver, lo que queda de Semana Santa. Que es poco, pero pero no hay enemigo pequeño, no hay enemigo pequeño para lo bueno y para lo malo. Y muchas gracias por venir. Nos vemos el domingo que viene. El domingo que viene no sé qué no sé qué vamos a hacer. Pero algo haremos. Lo pienso, lo pienso durante la semana. Si alguien tiene. Si alguien dice ay, me gustaría ver, no sé qué, pues lo podemos. Pues lo podemos hacer. Y si no, pues hacemos otra cosa. Eh, voy a cortar. Si esto funciona a la primera, cortaré ya. Y si no funciona la primera, pues, pues cerraré la aplicación. Loco.